Hay que probar en todos lados, hacia todas direcciones, pero lo más importante, con toda la fe del mundo. Amigos, ¿qué tal? ¿Están ustedes? Muy buenos días. Hemos tratado de madrugar, pero el sol salió muy rápido. Son las 5:50 del 19 de abril del 2024. Vamos a ver, amigos, qué nos depara Poseidón en esta jornada de pesca. Lo importante es, como saben, tenemos que pescar para cocinar. Vamos a empezar en zona de peña, vamos a ir a zona de arena, lo que se venga, amigos. Estoy empezando con la caña Master. Y en este caso estoy cambiando de multi a un 0.23 para aguantar los roces con las piedras. La Master 10.40 en acción. Vamos. Mientras allá, Juan Carlos está intentando ayudar a su amigo a destrabar su señuelo. Y voy a hacer mi primer lance, amigos. Voy a empezar con esta luli invertida. Pero ya después de haber visto que a Juan Carlos, ni al gran Alcides, les ha picado algo, entro en duda. Zona de rocas, amigos. Un señuelo metálico como este fácilmente se va a trabar aquí, así que hay que estar alerta. Miren qué belleza de la naturaleza, amigos. Botellas de plástico, huesitos. Problemas, amigos, por tener el multi muy cargado. Nudos. Oye, hay otro nudo más acá. Dos nudos. Por eso no deben cargar demasiado el multi, amigos. Voy a cambiar, en vez de luli, voy a probar el runner de Corbinator. Vamos a ver. Si la suerte está de su lado, también he traído, miren, este 120MD, el Flatfinder. Este color que la otra vez lo perdí en su estreno, espero que esta vez no suceda lo mismo. Y el Cotun Flatfinder 125S, blanquito de Corbinator, me gusta este colorcito. La semana pasada perdí los dos, y un solo golpe. Vamos, Ranitor, vuelve a la caja de señuelos, el Runner de Corbinator. Madre. Regresa a la acción. Dame pescadito, por favor, dame pescadito. No hay nada de actividad, ni siquiera los guados quieren husmearnos. Vamos, Corvinita.
Estoy lanzándole un señuelo de paleta muy corto, amigos, para que esquive bastantes cabezas de piedra. Pero no creo que sobreviva, espero que sobreviva. Poseidón, pues no me lo vas a trabar, por favor. Es hora de arriesgar un poco, amigos, y lanzar en zonas donde normalmente no lanzan señuelos. Lethal Hunter. Desde Chile se viene este señor, amigos. Amigos, con señuelo no está viendo nada de actividad. Así es que voy a tentar con el fish bite, carnada artificial, amigos. En este caso con sabor a muy muy, porque es el único saborcito que me queda. Lo que hay, amigos, un burrito, una pintachita, un caballito, un venado, un chanchito. ¿Qué es esta habla? Voy a ponerle una arañita, a ver si la arañita me ayuda a esquivar la zona de trabas. Vamos a abrir las patas, o sea, a la arañita. Cosa que cuando se queda trabada, estos alambres van a desdoblarse y va a tener que salir de la traba. Estamos en plena marea llena, lo cual complica un poco la extracción de alguna carnada. A eso de mediodía recién se va a poner en marea baja, así que vamos a tener que esperar hasta ahí para sacar carnada y tentar a los peces con carnada. Mientras tanto, hay que buscarlo con fish fry o con señuelo. Los muchachos se han ido a la orilla, amigos, a buscar lengua. Primero vamos a parar un poco cerca y así poco a poco vamos a ir lanzando más lejitos. Ahí está, ya se trabó. Ahora esperar que algo lo destrabe. Bueno, amiguitos, la traba fue más poderosa que yo. Mi quito esto que mi hermanito. Pero no picó nada, entonces se lanzó unas picaditas pequeñitas de borrachito, pero nada más se insinuó. ¿Qué hacemos, muchachitos? ¿Qué hacemos? Se me agotan las esperanzas con los castigos. A la marea, mi señor. ¿Qué fuiste? ¿Qué quisiste picarme tú? Algo me mordisqueó pequeñito. Oh, habrá sido un lenguadito. Pero fue bien lejito. Y bien cayó, dio unas cuantas vueltitas y al toque algo. Algo lo siguió. Ahora estoy probando este Flathinder 125S. Ese blanquito. ¿Volverá a darme un cariñito? O sea, no, controla tus impulsos. No les dije. Chiconcito, pero no importa porque toda la mañana no quería nada. Se sacude. Es un lenguadito, chico. Un lenguadito pequeñito. Pensé que iba a correr más, por eso le abrí un poquito el carrete para que no haga tanta cosa al correr. No, no te lastimes el lenguadito. No ves que te voy a liberar. Miren qué belleza. Con el Flathinder blanquita. Vamos a evitar lastimarlo mucho. Al señuelo.
Hay que cuidar señuelos como oros, porque ahorita ya no hay señuelos en casa. Gracias, buen godín, puedes ir en paz. Bravo, amigos. El Pathfinder, ¿no? Letal de letales, este color es el Jotun. Color Jotun. Blanquito. Vamos por uno más. Uno más. Jotun. Uno más grande. Uno más grande. Basta con que haga recogidas lineales. Este señuelo siempre será letal. ¿Pero por qué no te sacudes, cosita? ¿O será una bolsa? No, esto es un animalito. Qué raro. Sí, es grandecito. Es grandecito. Es grandecita la línea que se viene. ¡No, maldita sea! ¿Quién deja una línea trabada? ¡Miren el Jotun! ¡Está saltando! ¡No! ¡Vente, Jotuncito! ¡Vente! ¡No te puedes! ¡Oh! Pensé que venía un señuelo. ¡Sí! ¡No! ¿Pues sí o no? Pensé que era un señuelo. Y era un señuelo en forma de cangrejo. ¡Me engañaste! Oh, por poco pensé que lo iba a perder, Jotun. Pero felizmente lo hemos podido romper. Si no, iba a seguir siendo un estorbo. Miren, amigos, la desventaja de trabar y dejar toda la línea ahí al fondo es que vas a perjudicar a muchos. Inclusive un cangrejito, miren, que no hallaba qué hacer por ahí. Lo siento, cangrejito. Cuando ya estaba a punto de salir, el desgraciado se enganchó de mi guante. Una jaibita. Lo siento, jaibita. Crece, reprodúcete, multiplícate. ¡Vamos, lenguado! Sé que puede haber uno grandazo por ahí. Otro lenguadul. Pero ¿por qué son chiquitos? Hace tiempo que no utilizo este color, amigos, en el Pathfinder. Sigue demostrando que es letal. Hay que evitar levantarlo. Con el señuelo. Segundo lenguado consecutivo. Si no fuera por esa línea que se había cruzado con el señor. Vamos, lenguadito, llama a tu abuelito.
esto. Bonito lenguado, ¿no? De acá, hijito, de acá. De acá, cita. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Amigos, cuando el sol empieza a salir así tan fuerte y eres de los que sufren y quieres protegerte del sol, no te olvides usar tus lentes. Lentecito. Bueno, lo importante es protegerse del sol. Y también ante cualquier accidente puede saltar el señuelo hacia ti. Y es preferible que se choque contra unos lentes a que se tope con tus... ojito. No se nota, ¿no? Con la bandana, menos. Ahí está. ¡Sí, salió! Ya estaba asustado porque le da un trinconzazo. Creo que ya se fueron los chats. Voy a dar alcance al Cides, Juan Carlos y a un compañero de Juan Carlos que el día de hoy nos acompañan, amigos, en esta linda aventura de pesca. En Sufre Pescar. Voy a ir a dar alcance a los muchachos que por alguna extraña razón se han quedado plantados en un solo punto. ¿Habrán tenido capturas? Amigos, he visto que han sacado ya dos lengüetes chiquitos desde lejos, ¿ah? Pero capaz han sacado más estos desgrampados. Está bonita la posita que se está haciendo ahorita. Alcides, ¿cuántos? Dos, pero pequeños, varios sueltos. Buen dato. ¿Y dónde están los grandes, amigos? Ahí viene uno. El primer chaparrito. ¡No! Te metiste a la traba. Salió. Amigos, está perro. Bueno, no sé. Este es mi primer lance ya picado al toque. Es una torreja. Una torreja, amigos. ¿Qué es esta cosita? ¡No! ¿Qué es esto? Ya lo suelto. ¡Piedad, Poseidón! ¡Piedad! Esta es una buena señal, amigos. Que haya bastante lenguadito pequeño. Esta es una buena señal. Si sabemos cuidar nuestros recursos, de acá a un par de años acá va a haber unos manganzones. Pero si se van a estar llevando estos lenguaditos a casa, pues no esperen que de acá a un par de años la cosa cambie. No, el matador el día de hoy, el Cotum de Corvinay. Lenguadito, ve a casa, lo siento que no te pueda acercar tanto. Al revés, lenguadito. Y ahí se va, y ahí se va, y ahí se fue. No, si viene. Hijo de... Amigos, son pequeñitos. Son tan pequeñitos, amigos, que no pelean. Estoy con el carrete medio abierto para que corran las bestias.
Lenguadito, ¿por qué eres tan medio güey? Oh, y así con la ola sale hasta la orilla. Este no es tan pequeñito, no. Oye, no peleó porque el anzuelo se le ha atravesado los agallos. Miren el patón. Ya, está bien, oh. ¿Por qué no te peleas? Lenguadul, no hagas tanto escándalo, lenguadul. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y yo? Este blanquito es un asesino. El cotún. Estaba a la venta, si no. Un asesino, un asesino. Lo encuentras en la tienda de Disfruta Pescar. Caprichosa esa, porque mira, le hemos estado cambiando de color, y ahí recién ataca cuando cambia de color. Observen, amigos. Está cochinito, querido. Vamos a voltearlo. El primer buen lenguado, el lenguado decente. Con el cotún. Ya va 4 lenguados al hilo. Y mientras yo estoy aquí enterrando mi lenguadito para que no lo queme el sol. Gran Alcides cambió el señuelo, le puso un color blanquito. Y pelea. De la cola. Del lomo. A la puerta, ven acá. Es un transparente. Ajá. Oh, qué hermoso lengua. ¿Qué es? Amigos, miren lo que acaba de vomitar. Parece una corvinita, una lornita. La lornita, ¿no? Parrabuto, lorna. Oh, miren. Y es grandazo. Esto estará pedia de la madrugada, o de ayer en la noche. ¡Vamos, cotún! ¡Sácate otro! Han visto ese color de Alcides totalmente transparente, ¿no? Curiosidades, amigos, de los peces. Quinto lenguado, amigo. Será grande, será pequeño. Medianito, mamá. Oh, la sensibilidad de la Master 1040 al momento del pique, amigo. Oh, cuidado, mis piecitos. Sí, estamos. Miren, amigos, miren. Ahí está. Vamos para afuera. Miren, la colita se ha lastimado con algo, con la roca. De un solo señuelo, amigos. Hace tiempo que no utilizaba este color, amigos, y es porque la primera vez que lo probé fue en Chile y lo perdí automáticamente, entraba. Desde ahí no he tenido la oportunidad de volver a probarlo y ahora se reivindica el Flat Fine. Estoy soplándole toda la arena, amigos, porque ese lenguado ha venido sacudiéndose demasiado. El renacido, amigos, el renacido. Gracias, cotún. Saldrá otro maltón. Por lo menos esos están decentes. Amigos, para aquellos que les gusta este tema de las estadísticas, a las 5:50 ha sido la marea llena.
Y estos piques en estos momentos son las 8:37. Durante todas las 8 de la mañana ha sido estos piques, es decir, ¿cuántas horas después de la...? 2 horas después de la llena. Este es el repunte posterior a la llena. Esta marea va a cambiar, se va a poner... A mediodía va a ser la baja, amigos, así que el repunte de baja va a empezar a las 10 más o menos. Quizás ahí vuelva a picar. Pero considero que en plena baja capaz no pique porque esta zona es llena de trabajo, un traverío total. Un campo minado. Miren, amigos. Nudo. Otro nudo. Si hubiera sido un multi del rayito, se hubiera roto. Hubiera sido una pérdida. Ya he cortado bastante línea, unos 10 a 15 metros he cortado de línea. Y eso me ha permitido tener unos buenos lances por un buen tiempo. Ahora ha regresado otra vez este tema de los nuditos. Bueno, amigos, miren, varios compañeros de pesca se aglomeran. Espero que Poseidón les mande buenas capturas. Hay lenguado para rato, si es que seguimos cuidando el recurso. Hay que insistir en este tema de cuidar el recurso, evitar el uso de mallas, amigos. Si tu papá mete malla, tú no lo hagas. Trasmayo, chinchorro, no lo hagas. Amigos, algo que en Corvinator lograron hacer con este señuelo es que, muy aparte que es blanquito, tiene estos tonos medio rosas, el señuelo se ilumina en la noche con la luz. Es algo adicional, algo extra. Que quizás también sea parte, no sé, de la efectividad durante el día. ¿Qué tal? No, ¿por qué tuve que saludar? Gotú, no te vayas a morir. No. ¿Logrará salir de la traba el Gotú? No puede ser. Difícil meterme en este momento porque está en llena, amigos. Es peligroso. Y aparte que la correntada jala hacia la derecha y ahí hay un correntón. ¿Qué pasará con el Cotón? ¿Morirá en su estreno, como sucedió ahí en Chile? ¿Será su destino no durar tanto tiempo? ¿Esperaré a que haga la baja para entrar y rescatarlo? Salió, amigos, estuve como 20 minutos rezándole. He tenido que dejar la línea totalmente destemplada, dejar que la marea se lo lleve para acá, para allá. Felizmente acá no hay piedrita chiquita, porque si haces eso en playa de piedra chiquita, lo chanca tu multi. Y salió. Lo siento, Cotún. Creo que son señales, amigos. Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo antes de perderlo. ¿Qué lanzo ahora? ¿Qué hago? Ya demostraste tu efectividad, Cotún, es suficiente. Observen, amigos, 5 lenguados en menos de una hora. Bien ahí. Bueno, amigos, vamos a probar, voy a probar este flapen de María, que hace años no lo uso. Lo miré ayer ahí en la caja de los recuerdos. Vamos a hacerlo pasear. Cierto, amigos, es que ya todos están trabando, los compañeros del costado. La baja se acerca y las trabas se muestran. Vamos a tomar un lunch, amigos, para continuar después con la jornada. Así le está lanzando ese señuelo, sin paleta. Ay, se ha roto la paleta. Mira, ahorita me ha dado cuenta. ¿Es el que ha estado trabado? Sí, ahorita. Ah, capaz ahí se ha... Chama.
¿Y cuánto pesó tu lengua? ¿Cuatro? 4,400. Buena pelea. Pelea al final, lo sacaste bien, lo dominaste. Sí, o casi te. Acá, ya, pecho, o sea, que para soltarle, que corra, ajustarle un poquito más. Puta, que acabé de verdad que. Nervioso. De la emoción. Qué bueno, qué bueno. Voy ya, pues ya te lo has llevado, pe, tú ya. Nos ha regalado el chiquitín. Ahí está la familia buscándolo. Ya, buena voz. Ay, compañero, ayer sacó un lengua de 4,400. Y el señor lo que le dio la captura lo ha perdido esta mañana de entrada. Este es un campo minado. Así como te va a dar capturas, te va a robar señuelos. Él es mi amigo Ricardo. Vamos a hacer un trueque. ¿Quieren saber de qué se trata el trueque? Ya, Ricardo, hagamos el trueque. La camioneta, ya. En la puerta de atrás, ya. Al lado del copiloto. Ahí hay un tapercito. Ya. Que saca lo que necesitas. ¿Sí? Yeah. El lenguado grande. Ya. No puede ser, amigos. Aquí está el peje presto. Con todo el sol dándole. Voy a cambiarle el lenguado que he sacado. Cambio de pejerrey. Su pejerrey está saladito. ¿Qué dicen? Es un buen trueque, pero no es por todo su pejerrey, obviamente. Unos 15 pejerreyes aproximadamente. Estoy sacrificando nuestro desayuno por lo que podría ser el almuerzo de mañana. Miren qué bonito está. Ya, estoy llevando esta. ¿También? Hay que sacarle más la pancita, limpiarle más. Sí, pero no sabía cómo les gusta, porque a veces te dicen, no, cada quien ya agarra y saca a su gusto. Sí, está bien. Más bien estaba dándole todo el sol encima. Ya. Llévate el lenguado más grande, te lo voy a lavar ya. Ya, pues, lo meteremos acá. Amigos, miren, estamos cambiando esto. El pejerrey siempre se cuidaba del sol, amigos. Una vez que el sol le da, empieza a zancocharse con el agua salada, así medio raro. Sí. Ya, mira, te voy a dar el más grande, que es este que está con la cola coyotita. Se verás. Ya. Si pero quieres guardas en el culercito, ¿ah? ¿Qué dicen, amigos? ¿Será un buen trueque? Yo creo que sí. Sin embargo, eso lo van a descubrir en los siguientes videos que se vengan de esta jornada. Y voy a hacerle la toma fotográfica al Cotún. Y amigos, el Flatfinder se coronó con 5 lenguados. Pero estos dos fueron los más grandes, miren. Nos seguimos viendo. Nos seguimos Martín. Viendo por ahí. Me voy con un solo lenguadito. Gracias, Flatfinder. Color Cotún. Y amigos, hasta acá vamos a dejar el video. En esta ocasión vamos a continuar con la jornada, pero vamos a. Pero no sé si cambiaremos de sitio o no. Pero no se pierdan lo que pase después, amigos. Cambiamos un lenguado por pejerrey. ¿Cómo nos irá? Eso lo van a ver en el siguiente video, amigos. Pero fue el Flatfinder 125S de Corbinator, el color Cotún. Letal ese color, amigos, cómprenlo. Ya sea en la tienda de Disfrute Pescar o en cualquier otra tienda, es letal. Si les gusta el contenido, amigos, dejen siempre un comentario positivo. Suscríbanse, nos vemos despuesito, amigos. Chau, chau. Bueno amigos, sí. No. Arañita, ¿por qué no quieres trabajar? Tienes miedito, estás temblando, arañita.
El añito está temblando. Y mientras yo toqué... ¡Ah! ¡Cómo lo parcho! Tanta vaina. Por lo menos ayuda a protegerlo.